Muy bien, amigos de su canal de Salvador en el Campo, estamos desde la ganadería GS en Anamoros. Acá tenemos al señor Giovanni con nosotros. Cuéntenos, Giovanni, ¿qué es lo que estamos percibiendo por acá? Hola, amigos, buenos días a todos los amigos que siguen este prestigioso canal El Salvador en el Campo. Pues, como siempre, nosotros tenemos el ganado por secciones. Este es el ganado, las hembritas, los toritos que todavía están mamando, los más pequeños. Acá pues tenemos animalitos desde 2 meses hasta 5 meses que tienen estos en este momento. Muy bien. Algo peculiar es que tú siempre te rebuscas por mantener siempre algo bueno, ¿verdad? Gracias a Dios nos caracterizamos por darle algo bueno al cliente, porque yo soy ganadero y yo sé lo que cuesta comprar un buen animal. Entonces lo que tenemos que nosotros, los que tenemos este compromiso de mejorar la genética de las familias o de los ganaderos salvadoreños, brindarle lo mejor, pues, porque el cliente viene acá al corral y pues ve la calidad que nosotros le damos. Aquí están las vacas, aquí están los toros, muchas veces si es de nuestro corral, y si no, pues tratamos de venderle con registros originales de Asocebú o registros de finca, pues, pero que el cliente sepa lo que lleva. Muy bien, ese ejemplar que está detrás de ti, ¿puedes contarnos un poquito? Esta ternera es una hija de nuestro toro de Jaguar, en una vaca Gir. Esto es algo espectacular. Es una novilla que nosotros, una ternera que nosotros tenemos mucha esperanza en ella, porque tiene unas características lecheras muy buenas. Entonces, pues contentos con el toro que tenemos, porque está produciendo muy bueno. Incluso un detalle interesante es que el toro que tú tienes, pues es campeón a nivel nacional. Sí, gracias a Dios. Tenemos un toro campeón nacional que lo trajimos de Costa Rica, de la finca del doctor Franklin Mora, de la ganadería La Odisea de Costa Rica. Y pues el doctor es uno de los ganaderos allá, pues que produce Gir lechera. Entonces, por eso es que nosotros tenemos la genética de ellos, porque la verdad que el Gir tiene un precio muy grande. Y si nosotros le vendemos un Gir que no dé ni para el gato, entonces estamos matando al cliente que nos está comprando. Este ejemplar que tú tienes ahí ahorita, ¿qué encas? Es media sangre, ¿verdad? Sí, este es hijo de una vaca Brahman de élite con nuestro toro Gir. Entonces este es un media sangre, pero va a ser muy bueno. Los resultados que va a dar son muy buenos. Vea la mansedumbre de estos animales, que ellos piensan que acá se ve como que me están corneando, pero ellos es jugando. Entonces la mansedumbre de estos animales cuenta mucho a la hora de venderle a un buen cliente también. Ah, muy bien. Sí, es que así parece, como que quieren, pero no, ¿verdad? Como que están enojados. Son juguetones, Muy bien. Está esta otra hembra que tú tienes, magnífica. A mí me llama la atención esa que vamos a ver a continuación, amigos. Esta es una ternera guirolando, sacada aquí en el corral. Esto ya se acerca al 5 octavo guirolando. Ternera guirolando. Sí, esta es una hembrita guirolando. Esta pues no está en venta, porque hay amigos que sí preguntan, y sí tenemos guirolando también en venta. ¿Y esa otra que está acá? Ese es un torito guirolando, muy buen animal. Tiene una característica lechera muy buena, va a ser un animal de alzada. Entonces estamos contentos con lo que estamos produciendo en ganadería. Oye, eso de alzada, ¿qué es? Me gustaría ver el término. Es un animal que va a ser bastante grande. Ah. Sí. Hoy le voy a hacer una toma a cada uno.